Bueno, primero, saludar a todos los socios que están en nuestro club, que en este minuto son 28 socios activos, y decirles que un feliz cumpleaños. Y que sigamos en esta senda, porque hasta el minuto y hasta ahora ha salido todo bien y es de esperar que siga siendo así. Este club se fundó un 5 de diciembre del 1973. En ese entonces era un grupo de amigos de aproximadamente 90 personas que necesitaban tener permisos para cazar y portar sus armas, porque se dedicaban más que nada a la caza. Y como no podían obtenerlo en forma individual, se agruparon y formaron el club. Y de esa forma se les hizo mucho más fácil a ellos obtener sus permisos, sus licencias para cazar y para comprar tiros para practicar la caza deportiva en esos años. Es así como nace este club. Y desde ahí en adelante se dedicó el club a la caza y a la pesca en forma deportiva y a participar en distintos torneos nacionales. ¿El campeonato de Laguna del Perro es en homenaje a un socio fundador del club de pesca? Es el campeonato Mariano Polanco, porque Mariano Polanco fue socio fundador y cuando él fue presidente de este club y cuando ejercía el cargo falleció. Y en honor a él se le puso el nombre campeonato Mariano Polanco. Todos los niños invitados, sobre todo los niños y la juventud, que conozcan la disciplina de la pesca y que la practiquen y que no se van a arrepentir porque es un deporte sano y muy lindo. Hoy día, ¿no es cierto?, 5 de diciembre del año 1973, hace aproximadamente ya 46 años, se fundó y se creó el Club Pesca y Caza Pichilemu, en los cuales en aquellos años habían participando también autoridades de la comuna de Pichilemu que se dedicaban también a la caza, especialmente a la caza. Hoy en día estamos celebrando este aniversario con la participación, ¿no es cierto?, de gente que nos ha prestado apoyo, como es el Canal 3 de Pichilemu, ¿no es cierto?, que en reiteradas oportunidades ha hecho notas sobre el campeonato, ya sea de mar o de laguna en Laguna del Perro de Pichilemu. Y especialmente hoy día vamos a hacer un reconocimiento por la cooperación que nos han prestado ustedes como institución pública, ¿no es cierto?, que hacen un servicio a la comunidad. En este caso también está la participación de los funcionarios de Cernapesca, está el capitán de puerto, don Benjamín Smith, y principalmente nuestra autoridad, don Roberto Córdoba Carreño, de quien nosotros también estamos muy agradecidos del apoyo que nos ha prestado nuestra institución. Las palabras que les puedo decir, que estoy muy agradecido de toda la directiva que hay, porque gracias a Dios estábamos en un túnel sin salida y ahora ya tenemos por lo menos unos palitos parados ahí. La sede, cuántos años estuvimos mendigando por todas partes y ahora gracias a Dios hay con esta directiva, porque todas han hecho algo por el club, pero ninguna como esta. Don José, una consulta, ¿cuántos años usted lleva participando en el Club de Pesca y Caza Pichilemu? Desde que se fundó el club. 46 años. Bueno, del 73. Del 73, exactamente. Sí. Y también tenemos un compañero de don José aquí, conocido por todos, alias don Modesto Pozo. Unas palabritas, don Modesto. Bueno, aquí estamos todos contentos, bien atendidos, con todos los socios del club, y nunca ha estado el club como está ahora. Antes habíamos 10 y ahora tenemos buen equipo ahora, para salir a competir a todos lados. Así es como estamos compitiendo y agradecido por el club. ¿Y usted se siente orgulloso de pertenecer a este club? Orgulloso, más que orgulloso, ya, de estar aquí en el club.